aplicación para controlar equipos Smart Home. Para utilizar los productos de casa inteligente, instala la app Stern Home. Esta se encuentra disponible para iOS y Android. Localiza en la tienda de aplicaciones la app Stern Home. Presiona sobre la opción Instalar. La primera vez que utilices la aplicación, es necesario crear una cuenta. Esto permitirá agregar equipos Wi-Fi inteligentes como cámaras, apagadores, contactos, controles remoto, interruptores, lámparas, atenuadores de iluminación, entre otros. El registro lo puedes realizar con una cuenta de correo electrónico. Ingresa el código de activación que recibirás en tu cuenta de correo electrónico. Establece una contraseña para tu cuenta Stern Home. El botón Añadir te permite dar de alta todos los equipos Stern Home que desees incluir en tu casa inteligente. Existen diferentes categorías que te permitirán dar de alta de forma amigable cada uno de los productos Smart Home. En esta sección podrás dar de alta contactos inteligentes, tiras multicontacto, apagadores Wi-Fi y atenuadores de iluminación. En esta categoría podrás agregar tus focos RGB. En esta categoría podrás agregar cámaras Wi-Fi y sistemas de alarma con sensores. Dentro de esta categoría podrás agregar controles remoto Wi-Fi y actuadores para válvulas. Aplicación para teléfonos inteligentes, Stern Home. App Stern Home. Para utilizar los productos de casa inteligente, instala la app Stern Home y confirma la instalación. El registro. Aplicación para teléfonos inteligentes, Stern Home. Compartir equipo, Stern Home. Comparte el control de tus equipos Stern Home con familiares o usuarios que así lo requieran, incrementando el beneficio de tu negocio u hogar inteligente. Enviar una invitación. Antes de enviar la invitación para controlar un equipo, pide a tu invitado que instale la aplicación Stern Home. Ingresa al equipo que deseas compartir. Considera que las invitaciones las podrá enviar únicamente quien configuró el equipo. Toca en la opción señalada para ingresar a los ajustes del dispositivo. Toca en la opción Compartir equipo. Toca en la opción Añadir lo compartido. Ingresa la cuenta de correo o número telefónico de la persona a quien enviarás la invitación. Toca en Finalizado. Se mostrará en la lista el invitado recién agregado. El invitado recibirá en su móvil la notificación del equipo compartido. Ahora tu invitado ya puede controlar cada una de las funciones del equipo Stern Home que le fue compartido. Considera que con algunos dispositivos podría haber diferencias en la forma de compartirlos. Aplicación para teléfonos inteligentes Stern Home. Controlar equipos Stern Home con el asistente de Google. La mayoría de los equipos Stern Home pueden ser controlados con el asistente de Google, por lo que podrás encenderlos y apagarlos utilizando comandos de voz. Ten en cuenta que si no has configurado algún dispositivo Stern Home, será necesario instalar la aplicación y agregar los equipos que requieras, abriendo el asistente de Google. En el caso de los iPhone y en algunos dispositivos Android, será necesario instalar la app Asistente de Google. Mantén presionado el botón de inicio en tu Android. Si no has utilizado el asistente, se mostrarán pantallas de configuración. Añadir un equipo. Después de iniciar el asistente de Google, toca en la opción marcada. Toca el botón que se indica para mostrar más opciones. Toca en la opción Asistente. Selecciona Control del Hogar. Toca en Agregar. Localiza la aplicación Smart Life. Selecciona el país. Ingresa el número telefónico o la cuenta de correo que hayas utilizado en la app Stern Home. Toca en Autorizar. Se mostrará el resumen de los equipos que tengas agregados en la aplicación Stern Home. Los nombres mostrados se establecieron en la configuración de la aplicación Stern Home. Puedes modificarlos si deseas.
utilizando los comandos de voz. Presiona el botón inicio de tu Android. En el caso de los iPhone o si instalaste la app de Google, accede utilizando el acceso de la aplicación. Indica una orden de encendido o apagado acompañada del nombre que asignaste a cada equipo. Ahora sí. ¿Aló? Vamos a ver si entra. Despacito. ¿Aló? Ya. Como macho ahora. No, se devolvió, espérate. Se resbaló con el jabón. Sí. Tengo que amarrarlo mejor, pero. Pero ¿qué pide? ¿Te pelea? Sí. Pásame el poderoso detector de... Ahí está. Es que con tanta luz se lo saco, ¿no? ¿Qué es positivo entonces? Sí, pero por suerte está bajo la pastilla. Ahí está bien sentado. En la punta le pusiste mucho. ¿Qué dejaste de sobrante allá de negro? Lo mismo aquí, güey. Lo mismo que el rollo. ¿Cómo colgar aquí? Ahí, en ese. Sí, no, que han pegado por andar. No, no, mira, tú que tienes que concentrar ahí, hielo. Picho, cuando tienes que ir a la mierda, fíjate. No, no, no. Es que le quita la luz. Está viendo. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Ahora pues. Encendedor. Encendedor, no sé. Bueno, qué bonito. ¿Cómo sabes si es el neutro? Ese es el otro. Si no es uno, es otro. Si este es el que se alimenta, se retroalimenta desde allá abajo, sí. Donde está el apagador, este tiene que ser el neutro. Bueno, podría ser el positivo si hubiera cortado el positivo, por la fase, que viene siendo la misma fregadera.
pero que como que cortaron el positivo allá, pues este es neutro. Bolsón de pana, pues aquí no hay más. Listo. Se agarró negativo, que ya venía alimentado desde la acá. Sí. De la caja. Se subió, hay negativo y hay positivo de este lado. O sea, estos dos son los que te van a alimentar. Estos dos son los que van a alimentar. Foco, que diga, el apagador inteligente que va acá. Aquí ya tenías. Ya, agárralo para quitarle la cinta. Dale, como que están chambeando, güey, porque luego tengo que editar el video, me da huevo. El neutro y la mina. Este neutro es el mejor que estamos. Si no hay mucha molestia, que queden así como están. El rojo en el medio. El rojo en el medio. Sí. El del medio para saber qué es el de la calle. Okay. El de arriba para saber cuál es cuál. Que si no, me va. Otra vez te vas a revolver. Así es. Y de aquí que me lo aprendes. ¿Cuánto tienes aquí? 10 años. ¿Están otros 10 años? Línea principal de alimentación. Vamos a cortarle poquito porque aquí vienen de juguete. Línea principal. Listo. Pero quería recomprar el receptor ese inalámbrico para los trabajos así oscuros. Pero pues no había. Yo tengo ahí, se puede hacer, no es tanto problema. Como que es muy. Yo tengo muy solicitado, pues, porque pues. Se acabó de volar. Se acabó, sí, pues no había. Como que es el mejor porque pues, está escaso, está botado. Neutro. Ahora viene lo bueno. El de arriba, ¿cómo estaba? ¿Sí? Pues, yo creo que sí, no sé. La neta no sé. Pues, no tenemos luz ahorita para ver, pero se supone que iba a pasar. O sea que. A ver, espérame. Prendía para acá, al revés. ¿Al revés? Sí. Así. Así. Ahí te hablo. Ahorita se la presto. Ahí va. Gracias, ahorita se la traigo, ¿eh? Esta es línea 1 entonces. Pues más importante es el del medio. Sale. Está demasiado delgadito. Estaba despelucado. Sí, de por sí. No es cobre, sí. Sí, sí es cobre, pero ya anda. El más corriente. Algo similar. Línea número 2. Última, línea número 3. Listo. La citamina.
Hay un pelo aquí que no debe de estar. Ya lo quité. Lo que sí, no sé si va hacia arriba o hacia abajo. Pásame la tapa. Hacia arriba. Hacia arriba. La tapa da igual. Da la misma, sí. Sí, pero bueno, los cables hacia arriba, seguro. Hacia arriba. Okay. Dame la tapa. Bolsa. Hacia abajo no creo que te encenda algo. Sí, sí, no. ¿Sí? Pero no sé si te vaya a molestar en la tapa o no. ¿Quieres tornillos nuevos? Tornillos, sí. Son nuevos, mejor. Si son chilillos negros, mejor. ¿Tienes el desarmador ahí? Sí. ¿No pega ningún cable con uno? ¿Con ninguno? No. Que quede pelón. Nanch. Ya le rompí el cabellillo que había quedado ahí. Como que están demasiado largos. Ay, ves aquí ni siquiera agarro. Si le pusieras azulejo, apenas alcanzaría. Ya va el de la cocina. ¿Está bien con eso? Los cambiamos. Por más por también. Buen efecto. De arriba. Hasta llego. O se barrió, ¿no? Por eso te decía. ¿Te lo cambio? ¿Tienes de los chilillos negros? No, tengo de la otra, pero más corto. Me gustan más los de madera. Bueno, este es un contacto. A ver si no me parto la madre. Y acá está el otro. La instalación es igual, nomás que este es de un solo apagado y el otro es de tres. Y se retroalimentó de esta manera. Se agarró el negativo de un enchufe en el baño y el positivo, que ya lo teníamos, se mandó para el otro lado. Y acá se controla. Y teniendo fase y neutro, pues ya funciona y se manda a una luz que está en el patio. Y el atornillador, ¿qué onda pues? No lo cargaste. No le empujes cuando lo sacan porque si no. No, está largo. Ya, sale con la mano. Están casi igual. Ahora sí. El de abajo. ¿Dio? No, lo voy a cambiar. Es que no tienen puntas, son sí. De. Son para chalupa metálica, eso. Más corto. A ver. A ver si no lo no, no, no. Apenita, ¿no? ¿No? Ya en el video que estén preparados con tornillos. Sí. Los tornillos que llevan no sirven. Sácalo poquito porque ya se está doblando la placa. Ay, no. Un poquito menos. ¿Así para que quede bien? Se está doblando lo verde. Ahí, okay. Ahí. Bien. Ahí está. ¿Cómo? Esperemos que sí. Si no borramos el video, lo mandamos a garantía. ¿Me equivoqué? No, creo que bajaste la otra. Era la otra. No. Okay. Adiós servicio. Oye, para que regrese el internet. Como que nos quedamos sin internet. Ni modo. Pausa cigarro. Muy importante. ¿Me quedé sin ti? ¿Ya? 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 ¿Ya?
¿Y qué comieron? Ahora sería churros. No, te juro que tenía ganas de churros. ¿En la esquina de la horrera que venden? Ah, atole pinole con gordita. Con, me imaginé. Con no, gordita, ¿cómo se llama? La... Sí, las que fríen ahí en... ¿Pues están buenas? ¿Sí? Sí. Comimos hamburguesa. ¿Y tú? Desayuné. Uf. Me okay. Dormí. ¿Hola? Creo que sí. Te hacemos un favor. ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo se llama